En este instante, y ya tenemos vía telefónica al senador del Partido Acción Nacional por el Estado Chulada, Estado Yucatán, al licenciado Daniel Ávila Ruiz. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando en el Punto Crítico. Muchas gracias. Una vez más estamos en contacto con usted, senador, hoy para preguntarle acerca de la iniciativa de reducción al financiamiento público a partidos políticos. ¿De qué trata esta iniciativa que, bueno, pues se está proponiendo por parte de Acción Nacional, senador? Con mucho gusto comentarte que pues es una iniciativa que presentamos senadores del grupo parlamentario del PAN y también senadores del grupo parlamentario del PRD, donde solicitamos una reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos aquí en México. ¿Y para de qué se refiere esto? ¿Qué significa? Significa estamos con esta reforma reduciendo en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, a todos los partidos políticos en México, pero además estamos solicitando reducción del 50% al Instituto Nacional Electoral, al INE, y también una reducción del 50% a toda la clase política de México. Esta iniciativa ya fue presentada, quiero comentarte que ya tiene un año que fue presentada. Ya tiene un ratito, ¿no? Hace una semana presentamos una excitativa al presidente del Senado de la República, porque hace un año que no ha sido dictaminada en las comisiones de puntos constitucionales de gobernación en el Senado de la República, y por eso esa excitativa que hicimos hace una semana para que el presidente del Senado instruya a los presidentes de estas comisiones a que de una vez se discuta y se dictamine en estas comisiones y pase al pleno. Yo creo que estamos en un momento muy difícil económicamente para todos los mexicanos, y yo creo que con esta reforma nos estaríamos ahorrando los mexicanos 16,500 millones de pesos. Wow. Que, por ponerte en contexto, estos 16,500 millones de pesos significa aumentar 380 veces el presupuesto para el programa de atención a personas con discapacidad, o en su caso duplicar el programa, el presupuesto para el programa nacional de becas de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pues de alguna manera exhortando al Senado de la República a que de una vez se dictamine esta ley para beneficio de todos los mexicanos. Así que tenemos esta situación que obviamente, bueno, lo estamos 30 legisladores de diversos grupos parlamentarios la están apoyando, pero más allá de eso, senador, pues tenemos que la gente está harta definitivamente. Desde cuando nos prometen y nos prometen austeridad en los partidos políticos, no se llega a un buen consenso. Casi 150 mil firmas están manifestando su hartazgo ante esta situación, senador. Tenemos el hashtag que en este momento vamos a dar, 50 menos es el hashtag para apoyar esta situación, 50% menos al presupuesto de la clase política, y en este momento lo estamos viendo en la pantalla de nuestro canal de YouTube. Así es que la gente está harta, senador, de que nos prometan y no se vea ni una clase de austeridad en partidos políticos. Es correcto, y también invitar a todo el auditorio, a todos los ciudadanos que nos están escuchando por medio del Punto Crítico, a que se sumen a esta propuesta de Change.org de 50 menos, y prácticamente es reducir en un 50% pues toda la clase política aquí en México. Como tú bien comentas, ya hay más de 150 mil firmas de mexicanos que están avalando esta iniciativa de ley para reducción a los partidos políticos y a la clase política en general. Y pues nosotros vamos a seguir trabajando, impulsando esta iniciativa, independientemente de colores, independientemente de partidos políticos o del partido político que hayamos sido emanado. Pero yo creo que hay un hartazgo de la ciudadanía, de los mexicanos, hacia la clase política en general. ¿Por qué está congelada desde hace, pues ya hace un año, esta iniciativa? ¿Alguien está por allá deteniéndola? ¿Qué está sucediendo, senador? Bueno, yo creo que es natural
electoral, al reducirle el financiamiento a los partidos políticos, al reducirle los sueldos o las dietas a los senadores y a los diputados federales, y también al Instituto Nacional Electoral, pues hay intereses particulares, intereses de grupo que no quieren que se les quiten esos privilegios. Entonces, yo creo que pues esos intereses particulares y de grupos son los que están deteniendo el que se dictaminen estas leyes. Entonces, bueno, pues y obviamente, como lo está comentando, este ahorro que tendríamos los mexicanos podría ser pues definitivamente mejor utilizado en programas importantes que tanta falta hacen, senador. Por supuesto, comentarte que hay otro ejemplo: con esos 16.500 millones de ahorro para los mexicanos se pudiesen ejercer o implementar en duplicar el programa de escuelas de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública, o en su caso se pudiese duplicar el programa de fomento a la agricultura en todo el país. O sea, por ponerte ejemplos importantes, ya sea en el tema de educación o en el tema de salud o en el tema inclusive de la agricultura del campo, que son temas que hoy por hoy se están recortando los presupuestos para el próximo año, el 2017. Entonces, lo que más molesta también es que el presupuesto para los partidos políticos para el próximo año 2017 se está incrementando en un poco más de 1,000 millones de pesos, comparando 2016 con 2017. Entonces, esto no lo podemos permitir. O sea, estamos viviendo una crisis económica muy fuerte. El propio secretario de Desarrollo Social, que estuvo hace unos días en la comparecencia en el Senado de la República, nos decía, con datos de INEGI, con datos de Coneval, que ya no son 40 millones de pobres mexicanos, ya hay más de 50 millones de pobres aquí en México. Entonces, no puede ser posible que se están incrementando los pobres en México y los sueldos de los legisladores, de los diputados, de los senadores, de la clase política, de los partidos políticos, se está incrementando. Eso es inadmisible, esto que está pasando aquí en México. Pues definitivamente la clase política tiene que apretarse el cinturón. El gobierno es la demanda de la ciudadanía, de los mexicanos. Senador, el gobierno tiene que gastar menos y mejor. Esto es lo más importante, es lo que deseamos. Los invitamos a, obviamente, ser parte de esto, a los amigos radioescuchas que nos siguen en El Punto Crítico o en nuestro canal de YouTube. El hashtag es 50 menos. Así es como lo podemos encontrar. Y no sé si usted desea agregar algo más en esta amable plática que nos ha brindado, senador. Decirle a todos los mexicanos que nos están escuchando que en estas semanas son cruciales para la aprobación de esta iniciativa, puesto que todavía aún no se aprueba en el Senado ni la ley de ingresos, y en la Cámara de Diputados tampoco se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces estamos en el momento idóneo para que se apruebe esta reforma, para que estos 18.500 millones que se están yendo hoy por hoy a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral y a la clase política, se vayan directo a temas de educación, se vayan directo a temas de salud para los mexicanos. Yo creo que es el momento idóneo, y por eso el llamado a todos los mexicanos a que firmen esta iniciativa de Change.org, que es 50 menos, para pues de alguna manera hacer presión los mexicanos y se pueda aprobar esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, por tomarnos la llamada. Y aquí en El Punto Crítico, obviamente vamos a estarle dando seguimiento a esta iniciativa que, bueno, pues esperemos que tenga buenos resultados y se acepte cuanto antes. Un fuerte abrazo y le deseamos muy buen fin de semana. Igualmente, un saludo a todo el auditorio y a todos ustedes. Aquí estamos a sus órdenes, senador. Muy buenas tardes. Bueno, pues usted ha escuchado las palabras y lo importante que es solicitar, por supuesto, apoyar para que la clase política, bueno, pues le baje dos rayitas a tanta lana que por allá se está derrochando. Esto creo que es la palabra correcta, el derroche que no debe ser permitido. Vamos a ver qué está sucediendo en las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales.